Hola amigos, soy Aero39 y vamos a seguir viendo cosas de Inkscape. Vamos a avanzar un poco. Para empezar, os voy a enseñar un nuevo atajillo de teclado que he descubierto. Lo último que vimos es que habíamos configurado la página para moverla con el espacio y el clic izquierdo y el zoom con el ratón. Lo primero que voy a hacer es ponerlo en horizontal, en preferencias, en propiedades del documento. Porque no sé, para dibujar me parece que en horizontal está más chulo. Aparte que ocupa más pantalla. Vamos a otro un atajillo rápidamente, sin entretenernos. Vamos a suponer que tenemos aquí un cuadradito y queremos hacer un zoom rápido sobre él. Pues si pulsamos la Z. El cursor se nos vuelve una lupa, seleccionamos el cuadrado y nos lo zumea. Para volver a que el, el puntero sea el selector, pulsamos la S. Y ya podemos volver a utilizar el zoom con el ratón normal. Voy a borrar esto. Y voy a pausar porque tengo que mirar lo que voy a comentar ahora. Bueno, las siguientes opciones que vamos a ver ahora son muy básicas y son comunes para todos los programas. Vamos, tenemos un objeto, es copiar, cortar y pegar. Para copiar, pues así con el derecho o control C, no me voy a entretener con esto, pegar es control V o pegar aquí. Voy a borrar la copia. Selecciono. Cortar es control X, como en todos los programas. Podemos pegar. Esto yo lo, voy, yo lo hago con el ratón porque me resulta más incómodo. Porque estoy dibujando. Si estuviera escribiendo, quizás los atajos de teclado me vendrían mejor, pero... Pero con el ratón, si tengo que pegar, es un simple clic. Duplicar igual. Duplico. Eliminar. Desde aquí accedo a las propiedades del objeto. Seleccionar esto. Crear enlace. Aplicar máscara. Aplicar recorte. Y deshacer. Tenemos todas estas opciones. Con el ratón. No vamos a entretenernos mal con esto. Vamos a continuar. Con respecto a copiar y pegar, hay cosas que. hay opciones en edición que debemos ver porque son interesantes. Que en cuanto aprendamos a manejarnos con ellas nos van a hacer las tareas mucho más fáciles y rápidas. Para ello voy a crear un cuadrado. Me sale así porque en relleno y borde lo he definido así, con relleno azul y el estilo del trazo punteado. Pero ahora voy a crear otro cuadrado que me va a salir por defecto igual, pero le voy a cambiar al estar seleccionado, le voy a cambiar las propiedades, le voy a poner en rojo y el trazo se lo voy a poner continuo. ¿De acuerdo? Para diferenciarlos. Y esto es para ver las propiedades, cómo se pueden editar. Si yo copio este cuadrado, lo copio y lo pego aquí, me lo va a copiar y me lo va a pegar con las mismas características que el que he copiado. Eliminar. Si yo copio este, lo mismo. Me lo va a pegar. Con las mismas características que el que he copiado. Ahora, bien, hay opciones interesantes que son las siguientes. Yo puedo, por ejemplo, copiar este y pegarlo. Y fijaos lo que ha hecho. Me ha pegado el último. Voy a... Es que no lo tenía seleccionado, perdón. Voy a copiar. Eso hay que tener cuidado. Pegar. Y ahora hay una opción muy curiosa. Que es pegar estilo. Yo ahora puedo copiar el rojo. O sea, hasta que no salgan las flechas no puedo copiarlo porque significa que todavía no lo he seleccionado. Yo lo copio. Ahora selecciono el de las rayitas. Y no voy a a pegar voy a pegar el estilo simplemente y lo que hace es convertirme el cuadrado punteado con el estilo del rojo esa opción es interesante porque yo ahora este azul también le puedo, lo puedo, puedo hacer lo mismo si yo pego el estilo imaginaos el potencial que tiene esto para para figuras más complejas nos copia el estilo. Vamos a deshacer. Para continuar con las opciones. Vamos a tener los dos cuadrados diferentes. Hay otra opción que también es interesante. Vamos, por ejemplo, primero seleccionar. A cortar esta figura. Y a pegarla aquí. Pues bien. Si yo ahora le doy a la selección al de la edición, pegar en el sitio, me recuerda de dónde he cortado el objeto y me lo vuelve a pegar. Es una forma, digamos, como de rehacer un cortado. Es otra otra funcionalidad de edición. Todas tienen su atajo de teclado, pero es absurdo que os coma el tarro con atajos de teclado a trochimoche porque es más útil hacerlo con el ratón y no vamos a memorizar ahora veintisiete atajos de teclado. Con saber los básicos nos sobra y nos basta. Porque yo creo que en un programa de dibujo con lo que más se trabaja es con el ratón. Salvo que sea eliminar, que sé que es con delete o supr. O control-c copiar y control-v pegar. Pero no me voy a aprender que el pegado automático este de, o de estilo es control-shift-a. Porque eso me, se me va a olvidar. Pero bueno, que sepamos que existen estas opciones. Vamos a repasar las opciones de edición. Siempre tenemos la opción de deshacer tenemos una opción interesante que es la historia del deshacer que nos muestra todo las, lo que hemos hecho y podemos volver al punto que queramos de lo, del historial de acciones que hemos hecho. Cortar, copiar, pegar, eso ya es básico. Pegar en el sitio, recordamos que recuerda el sitio donde hemos copiado o cortado el objeto y lo vuelve a pegar en su sitio. Pegar el estilo, que como hemos visto, pega el estilo en el nuevo objeto. También podemos pegar el tamaño. Pegar tamaño, ancho, alto, tamaños por separado, ancho por separado, altura por separado. Vamos a ver esta opción. Vamos a suponer que este cuadrado es así de alto. Pues si yo copio este, hasta que no salgan las flechas, nada, copiar. Ahora selecciono el rojo y le doy a edición, pegar tamaño, pegar altura, por ejemplo. Como veis, me ha pegado un cuadrado de la altura del que he copiado, pero con las características del nuevo. No sé si habéis visto el efecto. Vamos a repetirlo. Vamos a hacerlo ahora con otra característica. Vamos a agrandarlo. ¿Vale? Señalamos el azul punteado. Si yo lo copio... Si yo le doy ahora simplemente a pegar me va me va a pegar un cuadrado igual que el azul punteado. Pero si yo le doy a pegar tamaño. Vamos a pegar tamaño totalmente. Tengo que seleccionar el rojo, perdón. Selecciono el rojo y le doy a pegar tamaño. Tamaño, ni ancho ni alto. Pegar tamaño. Fijaos lo que ha hecho. Nos ha puesto el rojo con el tamaño del azul, pero no le ha cambiado ninguna característica. Con esto lo que hacemos es pegar cualidades, no todo. Vamos a deshacer la acción y pegar tamaño. ¿Veis la diferencia? Vamos a ver qué más opciones puede haber. Buscar, duplicar, clonar. Esto es evidente, ¿no? Las opciones. Y ya las iremos viendo. Seleccionar todo y tal. Hasta ahora de lo que se trataba era de cortar, copiar y pegar. Y yo creo que hasta aquí está bien por este vídeo. Así que voy a cortar el flujo audiovisual para ser técnicos, y ya tenemos un capitulito más de Inkscape, nos vamos a hacer expertos en todos los programas a la vez, de un tirón, pasito a paso. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.